Ha presentado la denuncia formal contra el diputado supraestatal, presidente del Parlamento Europeo, Adolfo Mendoza. Perdón, el Parlamento Andino, Adolfo Mendoza. Ante esta situación, el parlamentario Mendoza, el diputado Mendoza, ha decidido amenazar públicamente a nuestra parlamentaria, dándole 72 horas para rectificarse. Caso contrario, iniciaría él medidas legales contra nuestra parlamentaria. Rechazamos enfáticamente la judicialización de la política. Hacemos notar que nuestra diputada está haciendo uso pleno de sus facultades de fiscalización y de cuidado del patrimonio, bienes y economía del Estado boliviano. Por este motivo es que el día de ayer hemos presentado una nota formal al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el hermano David Choquehuanca, demandando y exigiendo garantías personales para la diputada supraestatal Aleisa Rodríguez, en vista de que el señor Adolfo Mendoza tiene antecedentes de violencia de género y que él ha decidido establecer una línea de amenaza contra nuestra parlamentaria. Lo mínimo que debe hacer el presidente de la Asamblea Legislativa es darle a nuestra parlamentaria las garantías para que ejerza sus funciones sin ningún tipo de acoso político, presión judicial o cualquier otro tipo de coerción en contra.